Buenas tardes. ¿Tu nombre, por favor, completo? Joana Acosta. ¿Joana? Acosta. ¿Cuál es tu perspectiva con esta audición? ¿Cómo así? ¿Qué pedo? Pues sí. Ajá. Bueno, ¿cuál es tu fuerte? ¿Qué te consideras tú que eres talentosa? ¿En qué parte? ¿Teatro? Pues, ¿baile? ¿Canto? Pues nosotros los demás somos capaces de muchas cosas. Yo no canto, escucho. Yo canto, yo bailo, yo actúo. Ok, o sea que si yo te digo ahorita que cantas, canto. De canto. ¿Qué edad tienes? 15 años. 15 años, bueno. Entonces, como tú dices que eres muy activa para todo, échanos un chiste. Un chiste. Ay, no. Primeramente, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? ¿A la muerte? No. ¿Y al diablo? Tampoco. Yo no. Yo tampoco, asusto, yo tampoco le tengo miedo al diablo. Al que sí le tengo mucho miedo es al malamín. Porque ustedes saben que las religiosas siempre que oran dicen líbranos del malamén, o sea que debe ser terrible. No soy muy buena echando chistes. Lo entendí porque lo vi en una imagen. Si no, no lo entiendo porque me acordé. Porque lo vi justamente hoy. Si no, no. Comparte la imagen para no. Ah. Yo creo que hoy somos tendencia en... Okay, vamos a continuar. Yo pensé que se le iba a un espíritu. Aquí deberíamos poner un asterisco a los pocos que han echado chistes buenos. Ok, vamos a continuar para. Dinos un número del 1 al 23. 17. Vas a realizar en este momento una pequeña escenificación donde tú nos demuestres que estás decidida. Tú eres una mujer decidida, que tienes un objetivo por alcanzar. Entonces, ¿prepara tu historia o la preparamos? ¿Cómo crees tú? ¿Te doy una pista? ¿Sí? Sí. Bien. Tú vas decidida hoy a comprar... Hacen los chinos. Ay, hermano. Hay que decidir bien. Es muy difícil. Hay muchas cosas. Sí, es difícil. Bueno, cuando. No, es que eso es lo que pasa. Que nosotros, cuando damos. Cuando nosotros. Nos colocamos un estado. Tenemos que visualizar. Qué es todo lo que ocurre dentro de ese momento. Dentro de esa significación. Por eso, a todos los que les he dicho. Hagan algo. Ustedes tienen que, eso es algo cotidiano, eso ocurre cotidianamente. Y ustedes tienen que observar y de una vez inventar la historia porque ustedes saben bien lo que pasa. Así que ánimo, pues. Ay. Te digo que sabía actuar, así que no me le pegué al perro. Ay, Dios. Comprar en lo chino. Uh-huh. ¿Usted sabe lo difícil que está ahorita comprar? Bueno, pero yo quiero que usted me actúe, no que me lo cuente. No, eso lo sabemos todito ya. Ay, Dios. A la acción. Ay, Dios. Ay, Dios. Este es como que va a comprar a Dios, ¿verdad? Ay, Dios. Hazlo así como Terminator. Bueno, ¿qué voy a hacer? Me voy a colocar mis mejores zapatos deportivos. Tres monos por encima, porque en esa cola todo el mundo se le recuesta a uno y no hace que uno salga preñado. Ajá. O sea, me voy a meter la plata por acá, por debajo, porque cualquiera. Bueno, el teléfono me lo llevo. Primeramente declaro que voy a conseguir, porque siempre que llego no hay. Ah, bueno, pero vamos. Pero esta vez sí va a haber. Dale, pues, actúa. Ay, Dios. Pero con pena no vamos a conseguir nada, si no. Si decide ya a las 5 de la tarde. Bueno, Si sí voy a conseguir, sí puedo. Bueno, sí voy a conseguir. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ay, cambió. ¿Estás enamorada de este chamo? Vaya, pero porque es mí. Ok, vamos. Sí, te lo voy a colocar mío, yo mismo entonces para que no se te haga, si es que te parece que está un poco difícil. ¿Tú estás enamorada de él?
pero no estás en tu cuarto y estás alucinando con él. Dale, pues. Es difícil porque no tengo suerte en el amor, pero este chavo me llama demasiado la atención. Ese zarcillito divino que tiene, ay, Dios mío, me encanta. No, eso es personal. Está súper, súper bueno. ¿Qué puedo hacer para enamorarlo? Es divino, o sea. Ahí sí te botaste. Ahí sí sabe actuar. Ah, diablo, coño. Le pusieron el tema. Ah, yo pensé que la conocía, por eso le pusiste en esa puntuación. Qué borró. No, pero es que me quedó feo. Así que, wow. Wow, quien tuviera la llave de este candado. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Vamos a poner seriedad. En ocasión que llegaras a quedar, el tiempo disponible, no tendrías tiempo, tus padres te pueden ayudar, o sea, que vamos a grabar una parte, una escena en tal parte, en la redoma, por allá. ¿Sí? Sí. Mi padre. Mi madre no está con él. Ok, entiendo. ¿Tienes novio? No, porque creo que estaba haciendo la escena. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ella dijo que cantaba también. ¿El chavo? Ella dijo que cantaba. Canta, pues. Le voy a cantar una canción que es un poquito muy... Dale, pues, pero quítame esa expresión corporal ya así, deja de pena, no. Plantéate como una señorita que eres. Gánate el 8 porque te tengo un 1 aquí. Sin tu amor no sé lo que voy a hacer. Solo vivo extrañándote y en mis horas añorándote la noche. Tu foto y soledad es toda mi compañía y me hace solo recordar lo triste de mi vivir. Bien. ¿Ya? Sí. Siéntate, mamá. Gracias.